En enero, cámbiate a AT&T y recibe 3 meses de servicio y teléfono gratis. Presenta. ¿Qué tal, gente de Paréntesis? Soy Benja y esto que están viendo aquí es el Toyota Kikai. Ahí lo tienen. Es un automóvil que se presentó recientemente, por supuesto, es un concepto y a mí me llama muchísimo la atención que esté aquí en el CES 2016, en donde regularmente lo que queremos ver es pura tecnología, es pantallas por todos lados, es conexiones inalámbricas, es conectividad, es discos duros dentro de los coches, es manejo autónomo, es pues todas esas innovaciones que estamos acostumbrados a ver. Sin embargo, en el caso del Kikai, que en japonés quiere decir máquina, eso Toyota lo ve de otra manera, porque este concepto lo que intenta hacer es regresar a lo básico, básico, básico de los automóviles, que es una máquina que te lleva de un lugar a otro. Así que todos los órganos, por llamarlo de alguna manera, de este coche, ahí por ejemplo pueden ver la suspensión y el motor, están absolutamente expuestos para recordarnos que el coche es una máquina, para volver a los básicos, para que tengamos esta experiencia como un poco una comunión entre el coche y nosotros mismos al momento de manejar. También me parece muy interesante ver acá en la parte de adelante cómo, pues junto a las llantas, está como esta especie de ventana, como ese cristal que permite al conductor que se sienta por ciento en medio del coche. ¿Para qué? Para que tenga una unión más fuerte con él, es como si fuera en el corazón del vehículo. Ahí pueden ver del lado izquierdo del automóvil cómo hay una ventana que permite incluso que quien lo va manejando pueda ver cómo funciona la suspensión delantera de este vehículo Kikai concepto de Toyota. Adentro, como pueden ver, no hay ninguna pantalla, no hay ninguna conexión digital, todos son instrumentos analógicos. Ahí está el velocímetro, ahí está una especie de brújula, ahí está el volante, no tiene controles de audio, no tiene controles de nada, pero ya podemos ver otros diales también análogos. Y de este lado, ahí en donde están los flashers, podemos ver también que hay botones pues como mecánicos, simplemente interruptores que pueden ir como on, off y hasta ahí. Me gusta muchísimo este concepto, me gusta que aún cuando estamos en esta época en donde todo es tecnología, en donde todo es conectividad, en donde todo es pantallas, conectividad, puertos USB, todo digital por todos lados, aún haya conceptos que quieran regresar a lo básico, que nos recuerden que un automóvil es para conducirlo sin distracciones, que nos recuerden que un automóvil es para llevarnos de un punto a otro. Sinceramente, me gustó muchísimo este concepto y es una más de las cosas que estamos viendo acá en el CES 2016, en esta ocasión por parte de Toyota, el Kikai.